Hoy te mostraremos dos formas de hacer desbloqueo de activación de iPhone. Primero, conecta tu dispositivo a un ordenador y a partir de aquí tienes dos opciones para realizar tu desbloqueo. Forma número 1, con iCloud. Ingresas en tu iCloud y luego haces clic en Buscar y luego en Todos los dispositivos. Al aparecer tu iPhone, seleccionas Borrar iPhone. Cuando aparezca el cuadro de diálogo preguntándote si deseas borrar iPhone, seleccionas Borrar. Se te pedirá tu correo y contraseña para continuar. Luego, se te enviará un mensaje con código secreto. Luego de esto, vuelve al inicio de tu iPhone y, en Datos y Privacidad, cliquea Continuar en todas las opciones hasta llegar a Activación de localización. Activas y otra vez le das a Continuar en las siguientes opciones. Ve a Ajustes y verás que todo está listo. Has logrado tu desactivación. Forma número 2, Container Share for Mickey. Primero, abres el programa For Mickey y en Quitar bloqueo de activación le das clic a Empezar y Siguiente. Espera mientras se descarga el jailbreak. Conecta tu dispositivo. Aparecerá un cuadro de diálogo. Selecciona Sí para continuar. Sigue el tutorial para hacer jailbreak en tu dispositivo. Luego, haz clic para ver el código QR y ver el tutorial de operación detallado. Reinicia y selecciona la unidad de disco duro. Haz clic en Start y en OK. Espera mientras actúa el jailbreak. Presiona Start. Este proceso puede tomar unos instantes, así que debes ser paciente. Y luego presiona el botón de volumen y el botón de lado de tu dispositivo al mismo tiempo. Después, libera el botón de lado, pero sigue presionando el de volumen. Se reiniciará tu dispositivo. Y luego abres otra vez For Mickey. Y continúas con el bloqueo de activación. Confirma tu dispositivo y espera mientras se va desbloqueando. Ahora, el bloqueo de activación se ha quitado con éxito. En tu iPhone, selecciona Continuar en todas las opciones que te aparezcan. Y tendrás tu iPhone ya listo y sin bloqueo de activación.